Because the defaulted Argentine bonds were largely issued under New York law, the saga is being litigated thousands of miles from Argentine soil here in the United States. So I spoke with Cecilia Nahon, the Argentine ambassador to the U.S., for the government perspective on the holdout situation. Usted representa el gobierno de Argentina acá en Washington. Para usted, ¿cuál fue el éxito más grande del gobierno de Cristina Kirchner? Sin duda, un hito importantísimo de la Argentina es que desde el año 2003 hemos experimentado el proceso de crecimiento económico con inclusión social más extenso de la historia económica argentina. Nuestra presidenta gobierna el país desde el año 2007 y haber mantenido y fortalecido este proceso es sin duda un hito fundamental. La economía argentina en estos 11 años ha crecido al 5,7% anual. Nosotros en estos años hemos creado 6 millones de puestos de trabajo. La reducción de la desigualdad en Argentina desde el año 2002 a la actualidad ha sido impresionante, con una caída muy significativa del coeficiente de Gini, y además se ha podido alcanzar el salario mínimo más importante de América Latina. Son logros que no tienen que ser subestimados. ¿Y ha sido un desafío particular que ha enfrentado este gobierno? Bueno, como ustedes saben, la Argentina ha mantenido durante todo este periodo un litigio muy importante con los fondos buitre, cuyo epicentro fue primero Nueva York y también acá Washington. Gran parte de la estrategia de estos fondos buitre para intentar extorsionar a la Argentina y hacerse de ganancias del 1.600%, porque esto es lo que están buscando, consistió en difamar y atacar a nuestro gobierno, a nuestro pueblo y también a nuestra presidenta. ¿Y quién son esos holdouts? Los fondos buitre que litigan contra el país nunca invirtieron en el país, nunca le prestaron al país, compraron sus tenencias en el año 2008, bonos del año 1994 que entraron en default en el año 2001, mucho antes de que este gobierno llegara al poder, y lo que están pretendiendo es cobrar los bonos en su totalidad, yendo en contra de los intereses, no solo de la Argentina, sino también de nuestros acreedores, del 92,4% de los acreedores de Argentina que aceptaron la oferta de Argentina, una oferta que se hizo en el año 2005 y en el año 2010, y aquí quienes desde el año 2005 se les ha pagado puntualmente cada uno de los vencimientos. Y desde el año 2003 encaramos un proceso de normalización de nuestras relaciones financieras externas. Uno a uno se han ido resolviendo todos los elementos del default de Argentina del año 2001. Se reestructuró nuestra deuda con 92,4% de los acreedores, se cancelaron los pasivos, se reestructuraron los pasivos con el Club de París, se llegó a un acuerdo con las empresas que tenían laudos contra Argentina en el CIADI. El único núcleo con el cual hasta ahora no se ha podido resolver esta situación es con los fondos buitre, porque no están dispuestos a aceptar las condiciones que aceptó la mayoría, porque pretenden condiciones extraordinarias y porque llevan adelante métodos extorsivos, y la Argentina no se va a dejar extorsionar. Y hay los que dicen, mira, lo que pasó en Nueva York no es justo, pero el juez falló y hay que pagar. ¿Qué diría usted? Argentina siempre ha dicho que está dispuesta a pagarle incluso estos fondos buitre tan agresivos y realmente con un comportamiento inmoral, pero que tiene que ser un monto razonable, un monto lógico, un monto que no son unas tasas usurarias como son las que ellos pretenden. Algunos candidatos incluso de la oposición en algún momento decían hay que pagar cualquier cosa. No, nosotros no tenemos esa posición. Tiene que ser consistente, tiene que ser legal y tiene que ser además algo que le permita a la Argentina continuar su proceso de crecimiento económico de una manera sustentable. Y eso quiere decir no sobreendeudar al país y no asumir compromisos que irían en contra de nuestro propio desarrollo y de nuestro propio proceso de inclusión social. Entonces, bajo estas condiciones lógicas y razonables y de igualdad, Argentina siempre ha dicho que está dispuesta y tiene interés en resolver este conflicto, pero no en cualquier condición.